Buenas, buenas, buenas. Ay, estoy despeinada, chiquis. Hello, hello. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi casita. Buenas. Qué bien. Hola, Gervasio. Los mejores recuerdos. Qué genial. Hola, Meli. Bien, se conectó mi mamá. Siempre presente. Vamos, mi vieja. Buenísimo. Buenas, buenas, buenas. Qué ganas de empezar, por favor. Estoy muy ansiosa. Así que come to the Fuzzy Class. Muy bien. Voy a tomar un vasito de agua, voy a aprovechar. Bienvenidos a mi casa. Mi gata anda por ahí. Ya veremos si se suma, si no se suma. Si aparece, es una gata que baila Fuzzy. Está chequeado. No, mirá, se está tomando unos cursos últimamente. Desde Sweet Charity, total, 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 total. A ver, Meli, 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 aquí. Ténganme paciencia, ¿eh? A ver si esto está bien. No he dado clases por Instagram de vivo, por vivo de Instagram, pero si sale bien, lo seguimos y seguimos dando y todo. ¡Eso! Pero mujer, yo no tengo que ni presentarte con la presentación que ya estás haciendo sola ahí con el gato. Déjame acá, que yo coco. Hermoso. Hola, Flor. Bienvenida, chicas guapas. Muchas gracias por la invitación. Te decía eso, estoy como ansiosa acá. Me encanta, me encanta. Hoy estaba haciendo algunos repasos de tus musicales y pensaba en qué musicales no estuvo, Flor, porque estuviste en todos los musicales, la mayoría de los musicales de Buenos Aires, ¿o no? Sí, tengo 8.000 años, me dijo como 55. Esa parte no la digamos, y son todos de experiencia. Mucho. Gracias por sumarte y por elegir compartir desde tu casa en estos tiempos que estamos complicados y que está buenísimo que nos distraigamos, que nos pongamos más contentos bailando y que también entrenemos un poco. Que nos movamos, sí. Yo, o sea, todo lo que haga bien, calme la cabeza y sume, bienvenido sea. La verdad que está buenísimo. Sí. ¿Cuánto hace que bailás, Flor? ¿Cuándo empezaste? Hoy, como siempre tengo la anécdota de que me llevaron a danza como re chiquita, tipo 5 años o algo así, hice un par de clases y fue como, no quiero, no me gusta, como era una profesora de ballet bastante estricta. Y después tengo el recuerdo de haber pasado por un estudio de danza como a los 12, 13 y decirle a mi mamá, ma, viste que no quería, no sé qué, quiero. Y a partir de ahí creo que no lo solté nunca más. Estuve siempre ahí, sí, eso, tomando clases y todo, como cuando ya estaba en quinto año, yo vivía en Merlo, y ahí empecé a hacer el estudio de Julio Boca, Ricky Pashkus, después me metí en el Yuna, y ahí fue como un caminito. Hasta el día de hoy que estamos acá tomando clases online, mucha clase, mucha... Es que esto es práctica, es darlo todo o nada. Sí, y nunca se, claro, nunca se deja de bailar y de perfeccionarse porque aparecen nuevos desafíos, así que está buenísimo. Flor, bueno, te voy a dejar, vos hacé lo que quieras en tu clase, yo la voy a estar siguiendo desde acá de casa. Quiero pedirte que fijes el comentario, ¿sabés cómo hacerlo? No, a ver. Bien, vos escribís lo que querés poner, lo publicás, y después, cuando lo ves, lo mantenés apretado un ratito y ahí te da la opción de fijar. Ok, perfecto. Pone el nombre de tu clase y tu arroba. Sabé que la gente que no vea el vivo ahora, después puede, lo vamos a dejar guardado en IGTV, así que puede perfecto. Ingresar a verlo, porque obviamente también estamos en un horario que mucha gente empezó a trabajar, o que se fue a dormir la siesta, o lo que sea, así que después lo ven. Gracias a todos los que se van sumando. Está bueno este espacio. Muy bien, ahí ya lo escribiste, así que ahora lo tenés que mantener apretado. Y en algún momento te aparece fijar comentarios. Estamos todos aprendiendo en el hacer. Se me fue, sí, totalmente. Yo no sabés cómo todo, mi casa, pongo, saco la luz, dónde es mejor, todo eso, todo el tiempo. Sí, pero sí. Bueno, pin comment, acá está. Vamos. Bien, vamos. Y el que hace la clase y después la quiere practicar y seguir haciendo, también queda ahí perfecto. Yo después la voy a compartir. Excelente. ¿Qué dice Gervasio? ¿Un playboy? ¿Qué? ¡Ah! Él, nada, está haciendo la letra de Big Spender. De su charity. Eso. Sí.
de su charity. Muy bien, bueno, Flor, te dejo. Perfecto. Que pases una linda clase, cualquier cosa voy a estar mirando, haciéndola, así que me escribís o pega el grito que yo estoy del otro lado. Un placer tenerte, vos después cerrás la clase y ya la subís directamente. Eso, exactamente. Muy bien. Gracias. Gracias por ser parte y gracias a todos gracias los que se van. Muchas gracias por la invitación. A bailar. A bailar. A pasar un rato, lindo, vamos. Un beso grande. Gracias. Bueno, estamos aquí para hacer la clase. Vamos, tengo aquí mi música. Vamos a empezar con una entrada en calor. ¡Ay, Esteban! ¡Qué genios! Bueno, re feliz de estar acá, así que quiero que me sigan, que después me manden los videos. Y es eso, es disfrutar un rato, bailar un rato, pasarla bien, ponerle el cuerpo. A mí me encanta este material, así que se los comparto desde ese lugar con mucho amor y espero eso, que el objetivo es pasarla bien un rato. ¿Sí? Y si alguien no conoce nada y le gusta y todo, después me preguntan lo que quieran. Bueno, no hablo más, ¿para qué seguir hablando, no? Vamos a hacer primero una entrada en calor, me siguen, es muy sencillo, no pasa nada, si una parte se pierde en otra, lo que quiero es que aflojemos el cuerpo, que traigamos el cuerpo a esta clase y que lo preparemos para lo que viene, ¿sí? Así que es eso, soltar, respirar, relajar, disfrutar, estar presentes acá con este día hermoso y vamos, no lo más. Después vamos a hacer una parte de aislamientos, más de detalle, después vamos a hacer algunos pasitos de Fossi para que me sigan también y hacemos coreo. Espero llegar a todo, para eso me tengo que callar, señores, si no, no voy a llegar a nada. Así que bienvenidos. Vamos, yo acá prendí un sahumerio en un momento, tengo como un humo, por suerte creo que ahí no se ve, pero nada, mundo Fossi, pucho, noche, cabaret, así que me viene bien el humito. Vamos, ¿me siguen? Are you ready? Mi mamá me dice que me acuerde de sacar los comentarios. ¿Comentarios? No, no, uy, saqué otra cosa que no quería, pero no quiero hablar más. No, lo voy a volver a poner, paren, bánquenme. Un segundito con esto, antes de armar más lío, saqué algo que no quería, no sé cómo sacar los comentarios, man. Clase Fossi. Ay, bienvenidos a todos. Paren que ahora lo tengo que poner otra vez. Pin, 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 que se ponga. ¿Por qué no se pone? Quiero hacer esto, ¿eh? Un segundo y arrancamos, se los reprometo. Los comentarios. Bien, listo, arrancamos, le damos play. Bienvenidos a bailar. Sí, sí, sí. ¡Temón! 5, 6, 5, 6, cabeza, 8, 3. 5, 6, 7, 8, cambio, bajo 4, 1, redondito, 2, 3, 2, 3, 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
Lo mismo en dos. Cuatro, la grande. Dos, manos arriba. Vestido.
cambio, izquierdo. ¡Salto, dale! Vamos a seguir. Vamos a hacer. ¿Quién anda por ahí? Eso. Vamos a hacer. ¿Qué hora es? Ah, es un. No vamos a hacer los aislamientos. Prefiero ir directamente a los pasitos fósiles como una coreo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Voy a subir un poco el volumen, total, yo grito acá, los vecinos están acostumbrados. Vamos a ir con este tema que es de Chicago. Después por inbox me pueden preguntar cualquier cosa y les paso los temas, la lista de Spotify para que tengan exacto estas versiones. Zip. ¿Qué les quiero marcar? Vamos a marcar esto. Entonces, tengo calor. Bueno, entramos en calor. Lo único que hicimos, no mucho más, vamos a bailar, ¿sí? Lo primero que hacemos es mano, mano, chequen que no se abran los codos, ¿sí? Y siempre, paren, se ve mucho techo, ¿qué onda este techo? Ahí va. Se escucha perfecto ahí, gracias por el feedback. Igual entiendo que están lejos a escribir todo. Yo le doy, ustedes síganme los buenos. Entonces, flexiono, voy a sacar esto, flexiono, ¿sí? En demi-plié, sexta, codo cerquita, marco, derecha, izquierda, chasquido, tac, y bajo, derecha, izquierda, chasquido, bajo, ¿sí? A ver cómo hago para esto. ¡No! No, no voy a tocar nada porque
ya veo que hago lío. Ahí va. Sigo. Entonces, tac, tac, dos veces. Lo que vamos a hacer ahora, un pelín más para atrás, es mano a la cintura, mano al bombín, grande los dedos siempre, ¿sí? Y vamos a hacer arriba, miro, me estiro, rulito y bajo, ¿sí? Y hago hombro, hombro, pongo brazos, subo codos y enchueco pies, ¿sí? Y al otro lado, uno, dos, rulito, tres, cuatro, hombro, hombro, manos, enchueco y bajo, ¿ok? Muchas veces. El segundo es solamente, llevo, siempre estoy en sexta y de mi pie, llevo la cola hacia la derecha, uno, dos, y derecha, izquierda, nunca se separan las rodillas, y bajo, ¿sí? Uno, dos, y izquierda, derecha, las palmas hacia arriba, ¿sí? Como un techito. Una vez más, y una vez más. Tercer movimiento. En un momento vuelve a aparecer esto. Esto es para que me sigan también, ¿eh? Marco el tercero, re fácil. Cruzo izquierda, entrecruzo brazos, y voy a ir bajando, desplegando brazos, tratando de llevar la cola hacia atrás y la espalda lo más derechita, mesita que puedan. ¿Ok? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Ahora saco la pierna de atrás. Cinco. Armo brazos. Seis. Muñecas flexionadas. Cabeza. Siete. No, perdón. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y lo mismo al otro lado. Uno. Derecho adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Sí? Y después vamos a seguir. Chequenme bien esto. Hace mano, bien grande, just hands. Siempre en de mi pie, nunca salen los codos, y lo que hago es dedo, dedo, dedo. Empiezo dedo, dedo, dedo. Y eso le meto un poco de cadera, bien jugoso, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vamos a terminar abriendo las palmas de las manos lo más que puedan. Y armo ahí como un arco, 90 grados, desarmo, subo por delante, reverencia, hacia arriba, me estiro, y termino. Lo que quiero es que me sigan, y vamos a bailar. ¡Wow! ¡Cuánto brillo facial, amigues! ¡Vamos! Ya saben, déjense llevar por la música, me siguen, y no se preocupen por nada, traten de ir bien, con los detalles de la música. Eso, empápense de esta música, que es hermosa. Lo hacemos y después vamos a la coreo. Dos veces lo vamos a hacer. Alzan las manos, fuerza y no tensión.
vamos a hacer otra vez. ¡Ah! ¡Hola, Flor! ¡Mua! ¡Hola a todos! Vamos, vamos, mis pollos. Otra vez, pum, porque lo hicieron ahí, pero algo se perdió una vez más. Amo este tema, es el tema Russell Dazzle, del abogado de Chicago. Esta es la versión de Broadway del 97. Temón. Para mí estos son todos temones, temones, temones. La orquesta, la música, Fozzy, lo que hacía todo el tiempo era, primero que trabajaba mucho con el intérprete, con lo personal. Lo expresivo es muy importante. Y también trabajaba mucho, como todos los coreógrafos, obviamente, pero en la música. A veces hasta pedía que agreguen cosas en la música. Entonces, traten de dejarse llevar por todo eso. Como les decía, después esto queda guardado, lo pueden repetir para eso, para no pensarlo y no seguirme a mí y tenerlo bien en la música, que es lo más lindo que hay. Vamos una vez más. Y después vamos a la core. Esto sí, muy efímero, muy rápido, como todo, menos la cuarentena. Vamos. Una más. Ladies and gentlemen. ¡Ole! Esta es la coreo, chicos. No, no, flashearon, flashearon. ¡Eso! ¡Grande, importante! ¡Una vez más! Muy respirado, ¿eh? Y ahí, acerpadito, eso. ¿Una más? Muñeca, cabeza. Arco, muñeca, cabeza. Y la mano, chiquito. Me armo a presentación, palmas fuertes. Yeah, baby. Ladies and gentlemen, you are about to see a story of murder, greed, corruption, violence, exploitation, adultery, and betrayal. Lo amo. Verónica, ¿sí es en serio? Obvio que es en serio. Vamos a hacer la coreo, que es lo más en serio de todo. Pero porque estoy un desastre, o sea, realmente, realmente los pelos en la cuarentena están complicaditos, chicos, complicaditos. Entonces, a ver la coreo. ¿Es fácil? Y la vamos a repasar bastante. Empieza de espaldas. Le pongo la música. All the things while it hearts. La obertura de Chicago, señores y señoras. Ladies and gentlemen. A esto quiero llegar. Un, dos, tres. La obertura de Chicago es como un popurrí, ¿sí? De muchas partes de la obra. Entonces, de repente, hay tres personas haciendo una variación de Lola Chaz, de repente pasa alguien con la silla, hay otra persona haciendo otra cosa. Es toda una marea de pasos fósiles, todas las personalidades, hasta que aparece Velma. ¡Boom! Aparece Velma, se calma todo, arranca la obra.
lo que vamos a hacer es parte de la obertura. Y no hablo más porque nos queda media hora. Y quiero que la pasen bastante bien. A ver. Vamos, empieza de espaldas. Entonces, quiero que lo hagamos muchas veces con música, así que le voy a meter, ¿sí? Cualquier cosa en el comentario me dicen si necesitamos repetir algo. Segunda, grande, bien plantados. Hace, clarísimo. Nunca una entrada fue tan clara en la historia musical. 5, 6, 7, 8. Entonces, 5, 6, 7, 8, cruzo derecha. Manos, boom. Calzo ahí, bien sacudido. Cuando pongo las manos, bajo la cabeza. Y ahora me voy a la izquierda y hago mano, tres hombros. 1, 2, 3. Eso, gigante las manos. Siempre digo, es con fuerza, pero sin tensión. ¿Sí? Ese es un tip. Charleston, a mi derecha. Lo que voy a hacer, lo marco primero una vez diferente, es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Sale la derecha adelante, los brazos hacen esto, todo el tiempo las palmas hacia afuera, ¿sí? Miro mi perfil derecho, hace 1, 2, 3, 4. Y subo hombros, bien pícaro, bien jocoso. ¿Sí? Esto. Eso. Calipso viene ahora, este paso hace 1, 2, 3, 4. La pierna que me quedó atrás reemplaza la de adelante y llevo con una onda, eso, el talón lo más posible a la cola. Entonces, tengo derecha atrás, va a reemplazar, ¡woo! Y esa misma pisa adelante y cambia el frente. Y hago lo mismo, empieza la de atrás, hace 1, 2, 3. 4, la que está atrás, reemplaza de adelante, 5, 6, 7, quedó frente, 8, ¿sí? Cuando hago el calipso, brazos, importante, otra vez las manos grandes, entonces hace 1, 2, 3, 4, y la mano contraria va hacia adelante y se marca bien, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, reemplazo, ven la mano, 5, 6, 7, quedo frente. Armo brazos, ¿sí? Como un arco. Y shake, sacudo los dedos. Camino. Derecha, saco la cadera. Derecha, izquierda. ¿Sí? Derecha, izquierda. Voy hacia la derecha, brazos. 1, 2. Voy hacia la izquierda, piso, cierro. ¿Sí? Abro, cierro, abro, cierro. 1 con brazos, otro sin brazos. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. Entonces, segundo 8 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a hacer dos hombros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abro, hombro, derecho, izquierdo y me voy a subir a la pierna derecha. ¡Bum! Como que me tiran hacia allá, ¿sí? Alguien me tiró. Entonces, me subo a la derecha. Y cuando estoy a punto de caerme, sale el charleston, lo mismo que hicimos al principio, hacia el otro lado, con la izquierda. Hace boom, y con la izquierda sale hacia allá. Ahora repetimos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cambio, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, frente. ¿Sí? Vamos a ir todo desde cero una vez más. ¿Hay alguna? No hay preguntas. Seguimos. Vamos, no me abandonen. Hagan esto a full. ¡Ay, qué despechugada estoy! ¡Qué despechugada! Entonces, a 5, 6, 7, 8. Estoy atrás. Bien, tenemos tiempo. Yo estoy como muy acelerada. Quiero que lo hagamos muchas veces con música. Pero estamos bien. Entonces, segunda grande, 5, 6, 7, 8, cruzo la derecha atrás, hello, pum, subo la cabeza, esto con música lo voy a entender mucho mejor, yo lo estoy cantando, pero ahora es muy claro. Entonces hice, subo la cabeza, me voy a la izquierda y hago mano, 1, 2, 3.
¿Sí? Hombritos. Pum, pum, pum. Charleston. Uno y dos y tres y cuatro calipso. Cinco, seis, siete, ocho. Tengo la izquierda atrás. Uno y dos y tres y cuatro. Cinco. Muy importante esta mano. ¿Ven esta posición? Eso. Cinco, seis, siete, frente. Ahora armo y voy a caminar. Derecha. Izquierda, lo más agazapado, ¿sí? En esto sí pienso en mi gata. Es bien. ¡Wow! ¡Wow! Y la proyección, siempre, por más de que ahora estamos cada uno en la parte de la casa, en el patio, donde esté, piensen en una platea, proyectan hasta la última butaca, ¿sí? Y venimos de todo esto, jocoso, jocoso, jocoso es una palabra que es antigua para mí, o sea que... No importa, pero se entiende. Pícaro, juguetón, divertido. Tres, cuatro. Ahora, esto es más agazapado, más sexy, ¿sí? Lo genial es ir cambiando las dinámicas todo el tiempo. Eso es lo divertido, lo atractivo de ver, ¿sí? Entonces, camino. ¡Wow! Dos, a mí se me va la ceja. Cada uno ahí, a full. Ya les dije, la proyección está allá lejos. Un, dos, tres, cuatro. Abro, cierro con manos, abro, cierro, ¿sí? 5, 6, 7, 8. Y ahora, hombro derecho, manos en el cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, abro, ¡boom! Los codos pegados. Puede ser chueco, puede ser en segunda, paralelos, pero sí, rodillas flexionadas, estoy en plié, ¿sí? ¡Pum! Esto es lo único que es un poco más rapidito. Y hace. Derecho, izquierdo y me tiro. ¿Sí? El tiempo de eso es. Un, dos, tres. Perdón. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Que sería uno y dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Cinco, seis, siete, ocho. Ya vamos con música y todo va a ser mucho mejor. Ocho. Y acá entonces... La pierna izquierda, porque yo me subí a la pierna, y la izquierda es la que va a salir, ¿sí? Y hace 1 y 2 y 3 y 4, calipso, 6, 7, 8. Lo mismo que hicimos, pero empieza del otro lado. Calipso, 7, frente, ¿sí? Vamos hasta acá, les quiero mostrar la música. ¿Qué más les quería decir? Ah, que de verdad, Charleston... Y de verdad, calipso, se llaman así los pasos. Una vez con musiquita. Ese paso te sale soñado, solo a vos. Vamos a hacerlo. A ver, a ver, a ver. No, 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 paren, vamos a hacer una vez más. Ay, Dios mío, ¿se pueden clavar filtros en el vivo también? Porque para la próxima vez yo me voy a clavar un filtro que me saque todo esto, ¿sabes qué? A mí no me van a cagar. Una vez rápido y después vamos una vez más con música. Pero si no va a ser too much. Se los, una vez más con mi 5-7-8 que se los canto. Entonces. Segunda, grande. Y lo primero que hago es cruzar la derecha atrás, ¿ok? Me siguen con eso, entonces. 5-5-7-8. Para, pa, para, pa. Boom. Cabeza. Para, pa, para. 1-2. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, calipso, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, calipso, 6, 7, frente, 1, 2, 3, no se olviden del sacudido de manos, ¿eh? Otra vez, 1, 2, 3, 4, abre, cierro, abre, hombro, 1, y 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y otra vez, tú otra vez. 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4. Lo importante es que de verdad una pierna reemplace la otra y donde puedo le mando para terminar la onda de torso, ¿sí? Entonces, 7, frente otra vez, ¿sí? Para seguir. Vamos con la música, chicos, porque si no... Soy yo hablando acá con este tremendo temón. ¿Para qué?
Thank you. You're welcome. Hold near and dear to our hearts. Thank you. Es un poco largo esto, la atención de se los acordó. Segunda. Preparadísimos. Quiero llegar hasta ahí, se los pido por favor. Ay, qué onda, ¿cómo fue? Lo vamos a hacer otra vez igual. Amo a mi papá que me dice muy bueno, gracias, pa. Buenísimo. Yo también te banco. Vamos una vez más, así, directo con la música. Voy a adelantar la parte que habla el señor. Sin antes dejar pasar esto y decir que eso cuando lo hacíamos acá, lo decía yo. Y qué chiquitita queda. Quiero que lo hagan otra vez, lo quiero decir todo otra vez. Agarraba el bombín y decía todo eso, bla, 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 coco, 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 coco. Por eso tiene que estar primero lista que todo el mundo, porque arrancaba la obra con eso. Ah, nada, qué sé yo, la tiro. ¿Por qué no? Vamos. ¿Se escucha bien o lo pongo más alto? A Lucas le costó. Hey ho, let's go, pavo. Una más. Dos más y sigo. Una más, no hablo nada. ¿Se escucha bien? Gracias. Una más. Chiquitito, pum, pum, pero es difícil hacerlo así en la rapidez, pero piensen en eso, chiquito y el torso un poco hacia adelante,
¿Sí? ¿Lo volvimos a hacer? Disfrutar el calipso lo más posible. Frente. Ahora lo que voy a hacer es llevar la cola hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. El acento me lo da el talón hacia el piso. ¿Ok? Lo que contigo es uno, dos. ¿Sí? Tres, cuatro. Aflojo la rodilla y llevo la cadera hacia atrás. ¿Sí? Entonces es cinco, seis, siete y derecha y izquierda y derecha y izquierda y grande, ¿sí? Que se vea ese beat en la cadera y en el talón y en las muñecas, porque las muñecas lo que hacen es brazos estirados, por nada del mundo nunca jamás en este paso flexiono los codos, pero sí sacudo hacia afuera, ¿sí? Con las muñecas, bien flojitas las manos. Lo único que está flojo, flojo, flojo son las manos. Piensen que sin flexionar los codos, tengo agua y me la quiero sacar, ¿sí? Pero me la saco con el acento a tiempo hacia afuera. Cada vez que pisa el talón, manos hacia afuera, ¿sí? Entonces hago. Y la cabeza mira esa maxila y hace. Uno, dos, cambio. Tres, cuatro, cambio. Cinco, seis, cambio, siete, ocho. ¿Vieron que les dije que la abertura es una mezcla de un popurrí de todos los pasos? Esto se hace en el final de All That Jazz, ¿sí? Cuando termina el All That Jazz. Entonces, es un ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, kick, pateo con la derecha, brazos abajo, otra vez. Del pie y de las manos me sacudo el agua, ¿sí? Del chivo que tengo. Entonces, kick, ball, change, y otro más, kick, ball, change. Primero con brazos abajo, ball, change, kick, arriba, sigo sacudiendo, ball, change. Y ahora voy a hacer piernas, chueco, abro, chueco, sexta, ¿sí? Con las manos bien abierto, grande las manos, otra vez, con fuerza, ¿sí? Al costado de mi cabeza. Entonces hago kick, ball, change, kick, ball, change, manos, chueco, abre, chueco, cierra. Y con lo que viene vamos a terminar esta pequeña parte de la abertura de Chicago, que quien no es fan de Chicago, yo sí presente. Y vamos a hacer toda esta reverencia de brazos, pero que lo voy a dejar para el final, ¿sí? Esto es tipo el paso, del paso, del paso. Cuando lo hicimos en Buenos Aires, yo no hacía esa parte, eran tres personas nada más, en ese momento, después hacía la otra, dándole al brazo, cuando el coreógrafo iba como dando las partes, yo estaba tipo, que me toque, que me toque. No me tocó, tenía que estar acá haciendo toda una cosa de un suplés atrás, que tipo, no, me dolía todo, como... Pero bueno, no se puede toda la vida. ¿Algún comentario? Bien. Entonces, ¿en qué me quedé, chicos? Aparte de hablar mil cosas de cuando yo lo hacía. En este. Entonces, vamos de acá. Lo que hicimos fue terminar el chat. Están aquí, ¿right? Hacemos. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete, ocho. Keep ball, change. Kickball, chest, chueco, abre, chueco, cierra. Ese es jocosísimo, ¿sí? Picarosísimo. Porque ahora para sexy vamos a hacer este, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una vez más esto a tiempo real y todo con música. Eso es lo que vamos a hacer. Enganchemos desde el Charleston. No, hicimos este. Sale izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, calipso, 6, 7, cambio, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y kick, ball, change, chueco, abre, chueco, sexta, ¿sí? Con música. Hagamos todo con música, que es recortito igual, ¿sí? Ya saben que esto va a quedar grabado.
Así que lo pueden repasar 859.000 veces y cuando lo tienen, flama, flama, me mandan el video. Todo, 5, 6, 7, 8. Dale, Marfi. ¡Mierda! Una más, así como va. Hey, ho, let's go, 5, 6, 7, 8. Ay, todo otra vez. Si tienen alguna duda, me la escriben, que lo veo. Pero es ahora o calla para siempre. Les hago cara para que se rían. Me imagino que está estallado de la risa. Escuchen, imagínense esto con la orquesta en vivo. Que son humanos, a veces también le erran a algo. ¡Fin! Se escuchaba cualquier cosa, ¿sí? Orquesta en vivo no estaríamos teniendo, obviamente. Pero re quiero que lo hagan en su casa. ¡Pum! Suben el volumen, la rompen toda. No me manden el video, hagan lo que ustedes quieran, pero teniendo este material, lo ponen, ¡pum! Ni hablar de hacerlo en tacos. Hello, re difícil. Pero para desafíos, ya que la coreo es muy fácil, también puede suceder eso, en tacos. Siempre es en tacos. Nunca jamás vamos a bailar con esto. ¡Me estallo! ¡Miren esto! Tipo, esta media puntita que me compré hace 1800... La cuarentena hizo que saque esta ropa, estas cosas de cuando era muy, muy joven. ¿Qué vamos a hacer? Una vez más, con music. Lu Mini, me muero si estás haciendo el acordeo. Por favor, te lo pido. Vamos a hacer... No, por la hora que es, vamos a marcarle el por de bra, ¿sí? Y después hacemos todas las veces que podamos, todo esto 1800 veces, ¿sí? Entonces, vamos a marcar esto. Llegamos a 5, 6, 7, sexta. Por ahora no importa las piernas. Gigante, mi brazo es re largo. Bueno, imagínense que es más y más largo, de su brazo lo más amplio y... largo que puedan. Entonces, voy a ir por la mitad del cuerpo. Uno, dos, tres, cuatro. Y es articulación por articulación, ¿sí? Primero el hombro, después va a estirarse el codo, lo último que llega es la muñeca, ¿ok? Parece así, un himno, ¿sí? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Mira la mano cuando llego. Ahora voy a bajar el codo y se despliega hacia la derecha, todo con el mismo brazo. Imagínense que lo tienen aquí y ahora tiren una, eso, el hombro hacia atrás, y un pelín, ¿sí? Entonces hice 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Ahora te digo en esto, que es precioso. Hago un rulito, ¿sí? Traigo, vuelvo a flexionar el codo, rulito, para salir, ¿sí?
chequeame el mulito. Hice esto, book, y ahora hago mulito y salgo. Estiro, boom, y el hombro se va otra vez. ¿Sí? Lento con eso, es mi mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Como que tiene el envión y después despliega, ¿sí? No tan grande como recién, pero para que lo cachen. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy hacia atrás, cinco, seis, igual que el segundo, siete, ocho. Y en esta oportunidad, sacudo los dedos, ¿sí? Para ir hacia atrás. Me quedan 10 minutos. Otra vez. 5, 6 y agregamos piernas. 5, 6, 7, 8. Y you. Ah, pare. Ni hablar que lo tienen que remir, respirar, pero más que su mejor clase de yoga. ¿Ok? Esto se tiene que ver. Típica cosa que la veo y digo, es una pavada. Y después la haces y dices, ah, no era tan pavada. Fossi es así. ¿Sí? Entonces, respiro. Si no, no vamos a ningún lado. Dos, yo no porque estoy hablando, pero ustedes sí. Un, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Les agregamos las piernas. Les agregamos las piernas, agregamos piernas. Si empiezo con el brazo derecho, voy a cruzar un poquito la izquierda, ¿sí? Las piernas lo único que van a hacer es izquierda, derecha. Hace 1, 2, 3, 4. Y 5, 6, 7, 8. Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces es derecha, izquierda. Ahora, en vez de cruzar la cerrada, la derecha la abro. Y en esa misma dirección hago la, perdón, izquierda, derecha. ¿Se entendió? Izquierda, derecha, porque empiezo con el brazo derecho. Si empezara con el izquierdo, flexiono la derecha, pero no es lo que estaríamos haciendo. Entonces, lento con las piernas. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. El otro brazo muerto, pegadito al cuerpo. Cinco, que no estorbe. Seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos. Este puede llevar un poquito el torso, si les pinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tiempo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Una vez con música y hacemos todo con música que ya se me termina la clase. Estos brazos con music. Acá sí cambió, no es nada jocoso, pícaro, todo eso, nada. Lo más sexy que puedan y lo más respirado y grande que puedan y proyectado. Ya les dije, allá, allá, a 1000 kilómetros tenemos una platea gigantesca, llega hasta la última butaca, ¿ok? No hay mucho más, vamos con música. Ese fue fácil, mucho brazo, brazo largo gigante. Dios mío, chicos, pero me pinté las uñas. Todo, 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 todo dos veces y nos vamos. Thank you. ¡Hombro! ¡Un,
Y ahí, flasheen lo que quieran. Ay, recuerden si lo quieren hacer con música en su casa, estalladísimos, es la obertura de Chicago. Cualquier versión va a ir bien con la coreo, ¿sí? Si transpirás, yo no soy parámetro porque transpiro un montón, pero si transpiraron la mitad que transpiré yo, ya estamos joya. Ya sirvió un montón. Una vez más, que se termina, una vez más. Dos veces más, y que no se corte. Vamos. Con toda. Disfruten, no importa, un brazo, una cabeza, a bailar. Se va a cortar. Si se corta, gracias por haber estado ahí. Pero una más. Y si podemos, seguimos y estiramos un poquito. 5, 6, 7, 8. Let's go. Porque ya son las 16 y empezamos a las 15. Bueno, no, lo dejamos acá porque se va a cortar en la mitad. Gracias, gracias, gracias por haber estado ahí, por bailar. Aguante bailar, aguante la música y aguante darlo todo en esta cuarentena. ¡Mua! Gracias a todos por estar ahí. Uy, empezó el de jazz, all right. Eso, me tengo que concentrar mucho ahora para guardarla, ¿ok? Así lo tienen y lo usan y lo practican todo lo que quieren, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias Meli, gracias por estar acá. ¿No se cortó? Se está por cortar, ni idea, pero eso, gracias por la invitación. Y por compartir acá conmigo en mi casita. Mi gata se portó re bien, ya apareció. Mi amor. Pobrecita, no entiende nada. Bueno, gracias, qué bueno que les gustó. Es un pantallazo, ¿sí? Una cosita. Obviamente que es todo un mundo y que está buenísimo, así que bienvenidos. Cualquier cosa me preguntan por inbox, algo para ver, recomendar, música, lo que quieran. O para sumarse también a alguna otra clase que esté dando, ¿sí? ¿Ok? Si no se corta, lo corto yo. Lo vamos a cortar. Quería hacerlo una vez más, pero se va a cortar justo en el... Bueno, yo lo largo y que se corte bailando. Ya fue, no nos importa nada.
porque total, para verme a mí hablar, una vez más. Greed, corruption, violence, exploitation, adultery, near and dear to our... ¡Sol! ¡Mua! Thank you. Vamos. Última. Ponele que última y lo damos todo. No se corta solo. El otro día yo estaba haciendo uno que a la hora se cortó. Una vez más y lo corto. Porque toca almorzar, chicos. Voy a cortar esto y después me voy a cortar el pelo. Estaría bueno, ¿no? ¡Mua! ¡Nos vemos! ¡Gracias!